Saludos y bendiciones, placer inmenso estar con ustedes una vez más en este canal de YouTube que es de ustedes, que me distinguen, que me dan su tiempo, de verdad es un honor inmenso servirles en cada ocasión. Vamos rumbo a los 260 mil suscriptores, rumbo a los 43 millones de reproducciones y por ahí María se va. Esperamos llegar pronto a los 250. Recuerden el contenido que tenemos aquí y esperen pronto Grandes Bateadores, la segunda entrega con Julio César Franco, el emperador. Eso viene esta semana. Vamos a dividir un poquito el tiempo entre NBA y Grandes Ligas, que estamos en la temporada de postemporada del mejor baloncesto del mundo, y esta entrega es precisamente de ello. Gracias por su tiempo, el apoyo, recomendaciones, sugerencias, opiniones, todo el cariño que nos dan, y ni hablar de nuestros patrocinadores, que son el motor que empujan lo que hacemos, y sin duda alguna, pues, tienen ese toque especial de apoyarnos, de respaldarnos. Jansen, dele para allá. Gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Entremos en materia, como le gusta a ustedes, entremos directo al grano, tiempo de baloncesto, y pues mi comentario va con relación a Kevin Durant, el legado de Kevin Durant, tal y como la miniatura que ustedes ven de entrada del canal, de Sin Curry no hay paraíso, y me refiero a Stephen Curry. Wardell Stephen Curry, que es su nombre, y el señor Kevin Wayne Durant, creo que se llama. Durant, probablemente los dos puntos más seguros en la historia del mejor baloncesto del mundo. Para los fanáticos de más edad, de más tiempo, y los que han visto mucho baloncesto, yo he visto un poquito en mi vida, no mucho. Un abrazo al profesor Rolando Guante, a Julián Suero, al doctor Dalbert Polanco y así. Personas que me distinguen, Feliz de Sena, ¿verdad? Mi hermano Alex Rodríguez. En fin, los que merecen un saludo en el baloncesto. Yo creo que Kevin Durant y Oscar Schmidt deben ser las dos manos más santas que hemos visto en baloncesto. En términos de anotar, dos puntos seguros. Yo creo que Oscar Schmidt la metía de espalda, sin duda alguna. Y Durant ni hablar, tiene su mérito. No ha habido dos puntos más seguros que eso. Y uno de los mejores jugadores ofensivos en la historia, anotador, en fin. En la ofensiva entran otros factores, diría en una justa explicación Manuel Reyes, un abrazo a Marega, lo quiero mucho. Y que no le baje, que siga así. Y un honor ser su hermano y amigo. Marega también puede hablar de Oscar Schmidt y de Kevin Durant. Marega siempre aclara lo de anotar y la ofensiva. Pero vámonos con esos toques de Durant. Tiene sus méritos. Yo no estoy hablando del jugador, que las lesiones han impedido que hoy tenga por lo menos 33 mil, 34 mil puntos, o que ya haya pasado de los 30 mil. Quizás otros logros en su carrera. Yo no le quito nada de eso a Durant. Pero cuando uno va a hacer el balance en la historia, a pasar, a hacer ese recuento de en qué posición tú estás con relación a otro, en términos de tu legado, no solamente con lo que haces en la cancha, porque hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo con muchos fanáticos. Que ganar es solamente bueno cuando se me da. Pero si yo perdí, ah, no. ¿Y qué es esto y qué es lo otro? No, en los deportes hay que ganar. Ningún fanático paga una taquilla para perder. Ninguno. Y usted me podrá decir, Jansen, los seguidores de los Cachorros de Chicago duraron tantos años. Como una vez que yo le pregunté a Aramis Ramírez y me dijo, bueno, ellos tienen más de 100 años sin perder, yo tengo dos o tres aquí solamente. Me lo dijo en broma Aramis, un abrazo para él. Es verdad. Y Boston duró 86, si no me equivoco. Sí, pero cada vez que iban al estadio es para ganar. La esperanza no era ir a sentarse para perder. No sé si me doy a entender. Usted quiere que su equipo gane. Sencillo. Por eso, cuando yo veo discusión entre liceístas y aguiluchos, es la corona que se sacan en cara. ¿A qué cosa que la corona y si valen cuando yo la quiero defender? Para yo decir que el mío ganó, ah, no, yo entro abierto.
Ah, pero si fue el otro. Ah, no, pero espérate que aquello, que lo otro, que blue, que bla. Mil excusas y mil cuentos. No, 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 no. Hay que ganar. En conjunto, aquello. Sí, pero es muy bueno cuando tú dices, el mío tiene tantas finales y fue el MVP tantas veces de la final. O el mío aportó en tantas coronas. Porque hay que ganar. Vamos a dejarnos de ese cuento. Si usted es yanquista porque tiene 27 coronas. Si es liceísta, son malas las 24. Yo pregunto. Los aguiluchos las 22. Y así por el estilo. Porque que yo sepa, puede haber conformidad con las Estrellas Orientales con 3 finales en línea. Pero no han ganado. O usted celebra su campeonato. Vamos a estar claros en eso. Hay que ganar. Y aportar cuando se gana. Entonces, dentro de la narrativa, no que Golden State buscó a Durán. Yo estoy de acuerdo. Es verdad. Era gente libre. Era su decisión. Pero él no firmó a Punta Cañón. Que era la única forma de ganar a LeBron, esas hipótesis, esas cosas que salen, que están ahí, LeBron en el este, ellos para acá, eso es otra discusión, que la tomamos en otro punto. Es verdad, yo te busqué y tú aceptaste. Y quizás Kevin Durant dijo, esta es la única forma que yo tengo de no irme en blanco. Porque lo que está haciendo LeBron en el este con los Cavs es fuera de serie. Sea más débil el este, sea más potente que el oeste, lo que sea. Amén. Pues eso es verdad. Kevin Durant dijo, aquí yo puedo ganar. Y Golden State y Don Tony Pérez se le ofreció la oportunidad. Y se juntaron y ganaron. Pero sin Curry no hay paraíso. Sin Stephen Curry no ha habido paraíso para él. Y ahí está la historia, el recuento. Sencillo, como tiene que ser. Porque en un oeste como ese, tú te uniste a un equipo que venía de una temporada récord, que perdió la final con esa hazaña de LeBron y los Cavaliers, el único regreso que se ha dado en esa línea, de esa estirpe, de esa marca, de esa forma. Se regresó 1-3. Eso nunca se había visto. Lo logró el Rey con Kyrie y su tropa en Cleveland. Crédito a LeBron. La tiene ahí. Probablemente la más brillante de sus cuatro coronas. La primera siempre va a ser especial. La de los Lakers tiene también su toque especial. Pero yo creo que esa es distinta. Esa elevó a LeBron. Pero tú te fuiste a un equipo con 73 victorias. Tú te fuiste a un equipo que el año siguiente podía seguir compitiendo. Yo no sé si ganar, pero compitiendo. Entonces, después de ahí, ¿qué ha pasado? Respóndame. Tú tienes tu MVP, tienes tu viaje al juego de estrella, tienes los puntos, tienes aquello, tienes lo otro. Ok, pero ¿qué ha pasado? Entonces, muchos de ustedes dicen, sí, que esas dos coronas, que se le agradezcan a Durán. Yo creo que eso es de lado y lado. Porque él también jugó con James Harden y con Russell Westbrook y con Kyrie Irving. Y también estuvo ahora con Devin Booker. Lo hemos visto. Y mal que le ha ido en las últimas postemporadas con barrida y salida temprano. Creo que lo más lejos que llegó fue con Brooklyn, a semifinal de conferencia. Entonces, ¿por qué asumir que tú cargaste a Curry, le diste eso a Golden State y con los demás no? Entonces, también tú podías haber cargado a Harden y a Westbrook y a Kyrie y compañía por acciones. Que yo no estoy diciendo que él no hiciera lo suyo. Pero hay que ganar. Que esas dos coronas en línea, él fue el MVP de la final, eso es verdad. Pero eso no quita que Curry no haya jugado al nivel
ni quita tampoco algo que hay que saber definir. Él era el mejor jugador en la cancha. Pero el más importante en Golden State siempre ha sido Stephen Curry. Y Golden State ganó sin él. Me vendrán con las cosas, que en el 15 seleccionó fulano, seleccionó el otro. Eso no es culpa del otro equipo. Porque yo no he visto que nosotros en el 19 le quitamos a Toronto. En el 19 ganó Toronto, ¿cómo fue? Ah, que seleccionó Durán, que seleccionó Klay Thompson. Las lesiones son parte del juego. Por eso no le vamos a quitar a Toronto y a Kawhi su corona para nada. No, 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 no. Hay que mantenerse. En eso, LeBron James ha dado cátedras durante su carrera. Mantenerse a un nivel que eso no se ha visto y difícilmente se vea. Jugar tantos años y mantener esos números. Eso está claro. Entonces, si yo reconozco eso, entonces también hay que decir que las lesiones son parte del juego. Pues ganaron en el 15 sin él. Y en el 22, ¿qué pasó? Golden State también ganó sin él. Si ustedes sacan esas dos coronas con Durant, ellos tienen dos. Y la última fue en el 22. Curry ganó con Jordan Poole, con Andrew Wiggins, que tuvo una tremenda serie, una tremenda postemporada, y ese núcleo volvió a ganar. O sea, tú puedes decir, caramba, 15, 16, 20, 17, 18, estaban en el prime, estaban en el tope, lo de nunca. Los Splash Brothers, Draymond Green, un gran dirigente como Steve Kerr, proveniente de dos escuelas, Phil Jackson y Greg Popovich. Mejores maestros no puede haber. Pero en el 22 volvieron a ganar. Entonces, el Kevin Durant líder, el Kevin Durant que trabaja de cero, que conduce, el Kevin Durant que no se monta en una ola, en un barco, yo no lo conozco. Y eso para la historia tiene un peso. Quieras o no. Tú no me lo puedes poner a él en la misma discusión de LeBron. Tú no me lo puedes poner. Porque él, fuera de Golden State, no ha tenido paraíso. Tú no me lo puedes poner en esa misma discusión. Porque tú puedes acusar a LeBron de lo que tú quieras. Si es que lo vas a acusar. Si es que lo vas a acusar. Yo creo que él tiene sus luces por mucho. Sus seguidores a veces no les gusta que uno mencione ciertas cosas, pero ya eso es parte de la dinámica y de la realidad. Si hay algo que yo veo que no está bien, lo voy a decir. Perfecto, ese es mi trabajo. Ahora, tú tienes que decir que LeBron ganó en Miami, ganó en Cleveland, ganó en los Lakers. Tú tienes que decir, Stephen Curry ganó en Golden State contigo y sin ti. Y lo último en el 22. Que poca gente pensaban que ese año iban a ganar. Poca gente. Un abrazo a mi hermano Damián Frías. Que en esos años hablamos y me dijo, ellos ganan. Yo pensé que por su experiencia iba a ganar, pero era difícil tú pensar, comenzando la temporada, que ese núcleo iba a ganar. Entonces, hay dos que tú las tienes, pero hay dos sin ti. El que no ha ganado sin ellos ha sido tú. Tú buscas a los grandes. Kobe ganó con Shaq. Kobe ganó con Gasol. Shaq fue el hombre, Shaq fue el monstruo, es verdad, lo que tú quieras. Pero después ganó con Gasol, siendo macho alfa. Que Gasol fue una segunda espada responsable, eso es verdad. Jokic y Murray. Jordan y Pippen. Sí, estamos claros en todas esas cosas. Pero hay que tener el don del liderazgo, de guiar. Y eso yo no lo veo. No está. Entonces, cada temporada que pasa, como ahora, barrido por Minnesota, junto con Anthony Edwards, que es él es el ídolo de Ant-Man, de Anthony Edwards. Eso es un reflejo ahora mismo de lo que hay en el oeste. Porque Kevin Durant no es un muchachito. Ya tiene sus años, sus millas y sus lesiones. Entonces, el oeste ahora mismo está más salvaje que nunca. Miren a Denver. Miren a Minnesota. Miren a Oklahoma City Thunder.
Miren a New Orleans Pelicans, a pesar de las lesiones de Zion Williamson. Y San Antonio Spurs con Wembanyama. Ese muchacho promete de aquí a poco tiempo. Entonces, hay unos equipos por ahí que es en ascenso que van. Lamentablemente, cuando se elimina, cuando se pierde, hay unos detalles que se escapan. Pero esos muchachos lo que van en ascenso y creciendo. Yo recuerdo como ahora, la última vez que le ganó, que le ganaron los Lakers a Oklahoma City Thunder, creo que fue por ahí, 8-9 o 9-10. Jamás le vieron la placa a Kevin Durant y Westbrook y Harden. Jamás. Y recuerdo como ahora que dijo Jerry West, "The Lakers are long in the tooth." Una expresión en inglés. "The Lakers are long in the tooth." La expresión es "long in the tooth." Eso significa que están viejos. Creo que es una expresión ahí de ese medio oeste de Montana, por ahí. Creo que es una expresión de por ahí. "Long in the tooth." Estaban viejos, se pusieron viejos, le pasó todo el mundo por el lado. Jamás volvimos a ver los Lakers competitivos hasta LeBron y Anthony Davis en el 2020. Entonces, hay muchos equipos, creo que los Lakers están así ahora también, que están viejos, y esos equipos jóvenes que usted está viendo ahí, 3 o 4 años le quedan haciendo de las de ellos. Yo no dudo que Memphis vuelva y enganche saludable, para mencionar unos cuantos equipos, como estamos viendo en el este. Miren esos Knicks, con Jalen Brunson, jugando sin Randall. Ah, pero ahí está Brunson, ahí está Oji Anunoby, está Hart, porque también esa es otra cosa. Yo veo gente hablando, porque Durán que vaya otra vez para Golden State, Durán que se junte con LeBron, Durán esto, Durán lo otro, aparte del lío que tiene Phoenix Suns de nómina y de salario tope y de salarios altos, el Booker y Bradley Beal, la nevada como en la pelota, que yo te mando a fulano y tú asumes el contrato y paga un impuesto de lujo. La NBA tiene una regla y eso es complicado para hacer negocios. Y Phoenix Suns, al igual que los Lakers, tienen poco que ofrecer. O sea, las opciones de él son pocas ahora mismo. ¿Para dónde tú vas a coger? ¿Pero qué demuestra la actual postemporada? Que más que nunca en los últimos años, porque el baloncesto siempre ha sido un deporte de equipo y donde los jugadores de rol tienen un aporte, pero como que tú decías, se juntaron Durant, Kerry y Thompson. Hay problema junto con Green. Pero mira, ahí tú tuviste a Beal, tú tuviste a Booker, tuviste a Durant y no se dio. Ah, pero que Minnesota está Carl Towns, está Rudy Gobert, está Ant-Man, está McDaniel, está el mejor sexto hombre. Miren el ejemplo que le puse de los Knicks. O sea, probablemente ahora estamos dándonos cuenta, quienes no lo hemos hecho o quienes sí lo han hecho lo pueden afirmar, que esos peloteros, ¿verdad? Como uno resalta ahora a Gordon, a Porter, a KCP, esos jugadores que salen ahí de la banca y te juegan 15, 20 minutos de calidad, que marcaron una diferencia entre Denver y Lakers. Y lo estamos viendo con equipos como los Knicks, para mencionar un caso. Boston Celtics es otra cosa. Entonces, el oeste está complicado. ¿Qué opciones le quedan a Durán? No sé. ¿Para dónde va? Tampoco. ¿Qué hará? Pero mientras tanto, sin Kerry no hay paraíso. Y ya para terminar, porque quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios, quiero leer qué me dirán, etcétera, etcétera. Hay algo también que hay que tumbarlo, que hay que quitarlo. Que Curry esto, que Curry lo otro. No, señores, Curry tampoco tiene nada que demostrar. No. LeBron no tiene nada que demostrar, se puede ir mañana. Piensa jugar con su hijo, se le respeta su decisión. Si los Lakers entienden que eso es lo que tienen que hacer, quizá a mí no me guste, porque yo estoy pensando en los Lakers a 5 o 6 años, pero es su decisión. Y si eso es lo que él pide y los Lakers se lo dan, le sale. Repito, si eso es lo que él pide y los Lakers se lo dan, le sale. Una cosa es lo que yo no haría y otra cosa es lo que le sale. No hay problema con eso. Pero LeBron tiene nada que demostrar.
Nada. Nada que demostrar. Las comparaciones son otra cosa. Pero no tiene nada que demostrar. Curry tampoco. Stephen Curry no tiene nada que demostrar. Cambió el juego. Cuando hablamos de la era de los tiros de tres, todo lo que hay, él es el primero que llega. Vende taquillero. Para mí fue la cara de la liga en una ocasión. Donde quiera que va la gente lo aplaude. Tiene sus méritos. Y usted me va a decir, sí, pero él tiene 4 anillos y un solo MVP de final. Todos sabemos que en el 15 eso pudo haber sido distinto. Y Godala se ganó el premio. Merecido, lo tiene. Paró a LeBron. Lo paró a LeBron promediando más de 30. Pero amén. Ahora, cuando usted ve los números de ese señor en final, usted se da cuenta que él ha aportado en las finales. Stephen Curry promedia 27 puntos por juego en una final. Por juego. Que esa es otra discusión. Yo me voy a tener que sentar con Manuel, con Marega un día para que hablemos de eso. Es por juego. Cada juego tiene que meterme mano. No que hoy me metiste 50 y mañana 10. Tú vas a promediar 30 por juego. Sí, pero vamos a ver las cosas, los detalles y demás. Es otra discusión. Pero Curry promedia 27 puntos por juego en una final. Así como usted me está viendo. Ahí está, vamos a ver el cuadro de Curry, de cómo le ha ido en cada final. Pues no es que él estaba sentado. Miren ahí. Miren sus números. Miren sus números. En el 2015, miren cómo le fue. Que a mí me comentó alguien que él ha sido el único en liderar en puntos y asistencia a un equipo campeón y no ganar el premio del más valioso en una final. Me comentaban, varias personas me lo comentaron. Miren cómo le fue en el 15. Miren cómo le fue en el 16. Que me dicen que hay un juego que salió por falta y demás. Todo eso, ¿verdad? Ahí ganó el equipo de Cleveland. Mérito a LeBron. Miren el 17 y el 18 con Durán. Durán mató, eso es verdad. Todo eso es verdad. Durán mató. Se merecía su premio. Pero miren a Curry. 26 y 9 con 8 rebotes. Miren lo que hizo en el 18. Miren los porcentajes. Miren el 18. No falló un tiro libre en la final. En el 19, del lado perdedor, miren ahí cómo le fue. Y en el 22, que se ganó su premio de más valioso en una final, miren los números que puso Curry, que repito, promedia 27.3 puntos por juego, 27.3, 6 asistencias y 5.8 rebotes en 34 juegos de una final. A él no lo ha cargado nadie. Esa mentira no es verdad. ¿A qué cargó? ¿Que Durán cargó a Curry? No, eso no es verdad. Esa mentira no es verdad. Ningún cargó. Es muy fácil cargar a Curry. O por así cualquiera carga a uno. Vuelvo y pregunto. ¿Y por qué no cargó a Westbrook, a Harden, a La Barba, a Kyrie, a Booker? ¡Oh! A Curry. Y al equipo que venía de ganar 73. No me diga. Y quien vio esa final, o quien vio las finales contra Cleveland, tiene que ver la foto que yo voy a poner aquí. Si usted la vio, tiene que saber que eso ha sucedido siempre. Eso no tiene que haber, no tiene que ser secreto para nadie. Pero si usted no lo recuerda, yo le voy a refrescar la memoria. Para que usted vea el ejemplo que está ahí, la foto que tenemos. Mírala ahí. ¿O eso usted no lo ha visto? ¿Eso usted no está harto de verlo? Mire ahí el gravity, el efecto, la gravedad de Curry, mírelo ahí. ¿Quién está solo? El que la mete. Yo no tengo duda con eso, que Durán la va a meter y le metió unos chuchazos a LeBron y el tiro de gracia. Todo eso es verdad. Pero miren el factor Curry. Y eso se ha repetido en muchísimas ocasiones. Yo lo vi en la pasada temporada ahora. Ponle dos a Curry que tire Clay de la esquina. Me corrigen si estoy mintiendo. Entonces, por eso, ya puede venir aquí Fidel Junior, nuestra gente de Romeo Estudio, gracias. Por eso, yo les decía ahorita que el mejor jugador en cancha era Durant. Y el mejor jugador de los dos va a ser Durant. Ahora, el más importante en Golden State siempre ha sido, y hasta nuevo aviso va a ser Stephen Curry. Y entre los dos, el más grande al día de hoy es Curry.
La grandeza de Kerry le lleva a la de Durant. Grandeza. Ojo con el término que estoy utilizando. Grandeza. Kerry ha sido más grande para el juego que Durant. Malas decisiones, malas opciones, mal manejo, como usted lo quiera ver. Ahí están los resultados. Y cada día que pasa, se le complica el escenario porque hasta el momento, hasta nuevo aviso, hasta prueba en lo contrario, Kerry ganó sin Durant en dos ocasiones, la más reciente 2022. Durant no ha podido ganar sin Stephen Curry. Y por eso, el título es sin Kerry, no hay paraíso. Leeré sus opiniones, leeré sus comentarios, los quiero mucho, nos vemos en una próxima ocasión. Dios le bendiga. Bye bye.